Ja, Deberian, wer ja escuchado? Mis estimados estudiantes, déjenme rápido tomar asistencia. Estamos y veamos quiénes de ustedes están aquí con nosotros. Ah, Irving. Irving ha aparecido, miren. Veamos desde arriba. Rodrigo. Sergio. Aranza, Quique, Andrea. Ahí está, José. Ahí está. Este nunca está. Alejandro, a ver, Alejandro, Alejandro. Alexis, Alejandro. Ahí están. Alejandro. Alexis. Isra, ¿está ahí Isra? Sí. Bueno, para el joven que se perdió la clase, encontrará la liga de esta clase en este mismo chat, un poco más arriba. No me queda la otra, lo lamento. Y pues, así está asunto. Ok, entonces asistencia está resuelta. Y abrí Cubase por una muy sencilla razón. A ver. F5. Si uso Cubase, no necesito un teclado externo. ¿Les mandé el stream correcto? Parece que sí, a ver. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, espero que ustedes descargaron e instalaron su plugin. Ok, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Voltage Modular. Y aquí lo guardamos. Instrumento. Voltage Modular. Ok. Bueno, para poder usarlo, no solo lo descargan, lo instalan y como ven, lo pueden usar como plugin. Y lo bonito de este synth es que por el momento es gratuito y aparte explica súper bien las cuestiones de voltajes de control. Que han recibido ahora más importancia.
debido a los sintetizadores modulares de Eurorack. Entonces, especialmente para esa aplicación, les va a servir muy bien. Vamos a abrir aquí el plugin. Y pues vamos a darle, ¿no? Okay. Un segundo, que dejé la ventana abierta. No. ¡Cállate, pinche perro! No sé para qué la gente tiene animales. Si los dejan afuera, pobres. Estoy viendo a qué nivel llega para ponerle un gate al micrófono. Se supone que lo tiene. Efectivamente, ahora lo tiene activo. No sé por qué lo tengo que activar cada vez de forma manual. A ver, a lo mejor estoy haciendo algo mal aquí. ¿Bú? Uno, dos, tres. Es que me da cosa que vaya cortando aquí mi propia voz por culpa de un pinche perro. Okay. Bueno. Entonces, aquí vamos. Un segundo, voy a apagar la luz. No necesitamos. Y aquí empieza el show. ¿Ustedes llegan a escuchar al perro? Entonces el gate no sirve de nada. Si alguien me pone más o menos, ya. Yeah. Entonces, ¿para qué pongo un gate, chinga? Estúpidos. No, no atenúa la voz, pero obviamente no está muy profesional si pones un curso en línea y escuchas atrás un perro. Eso es lo que me molesta. Necesito mi estudio. Ok. Bueno, aquí vamos. Claro que no, estúpidos ustedes. Claro que no. Ustedes están aquí conmigo para que no terminen estúpidos. Los estúpidos se juntan todos en esa. No, que ustedes no. Ahora resulta que tengo que hacerle aquí psicólogo. Ok,
Vamos a empezar, chicos. Bienvenidos al curso de conocer el voltaje modular. El voltaje modular es un sintetizador virtual modular que funciona en gran parte como sus contrapartes analógicos. Por ser software, tenemos una cantidad de ventajas como poder guardar nuestras configuraciones, usar el mismo módulo múltiples veces, etcétera, etcétera, podemos automatizar. Y de hecho, tengo que admitir que el voltaje modular estaba funcionando bastante bien. Obviamente, más módulos que estamos usando, más recursos de la CPU estará consumiendo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y para tener esto consciente, vamos a reconfigurar aquí Cubase un poquito para eliminar unos tantos iconos y hacer visible el medidor de performance. Aquí lo tenemos. Como pueden ver, está ahora en como 10% y eso que no está haciendo nada, pero el voltaje modular ya está cargado. Ya tengo una idea por qué ese perro está ladrando como loco. Es que siempre lo dejan en el balcón y el balcón, no es mentira, mide como 30 centímetros porque todos tenemos el mismo balcón. Entonces ahí dejan el pobre perro y abajo están poniendo unos azulejos en un vecino. Pero está a 120 metros y el animal se escucha. Bueno. Vamos a abrir entonces el voltaje modular y conocer sus entrañas. Lo primero que van a notar es que la ventana es sumamente grande. Ahora bien, eso puede ser conveniente, a veces no. Por eso les menciono como primera cosa que con control y la rueda pueden acomodar el tamaño del contenido del sintetizador. Aquí también podemos acomodar el tamaño del plugin mismo. Entonces no estamos condenados a poder a tener que ver todo en tamaño exagerado. Pero obviamente sí conviene tener una pantalla grande. Ahora bien, vamos a empezar con algo muy sencillo. El plugin funciona como instrumento o como efecto. Aquí lo tengo como instrumento. Y lo que esos plugins tienen en común es que emiten algún tipo de sonido. Así que necesito ahora un oscilador. Y aquí tenemos el oscilador de fábrica que ya pueden ver. Y lo que es muy importante es que podemos ver aquí. La mandarina. Ah. A ver, ¿ya se quitó? Sí. Las salidas de audio. Esos dos conectores en rojo son la salida estéreo principal. Como ven, tenemos otras salidas disponibles, otras 6 que se pueden manejar como 3 salidas estéreo. Para los usuarios avanzados de Cubase, significa que pueden manejar múltiples salidas. Como pueden ver aquí, aquí están las 3 salidas estéreo que corresponden efectivamente a esto. Entonces pueden lanzar incluso diferentes señales del mismo sinte por diferentes salidas individuales. Cosa muy práctica, no tan esencial. Entonces, aquí está el oscilador, que es nuestra fuente de sonido. Y aquí abajo podemos ver una cantidad de diferentes salidas
Aquí tenemos una rampa y un diente de sierra que sonoramente son lo mismo. Un rectangular, un senoidal y un triángulo. Si conecto ahora aquí directamente una señal, vamos a bajar primero el volumen, entonces debería sonar este oscilador de forma directa, pero no responderá a comandos de altura. Como pueden ver, no tengo ni grabado aquí una nota y tampoco tengo un teclado conectado. Así es como funcionan los osciladores. Ellos siempre proporcionan algún tipo de frecuencia y emiten un sonido. Entonces, eso es la forma más sencilla de estar probando si el oscilador está funcionando o su configuración en general. Un detalle interesante, aquí pueden ver, vamos a usar esto como zoom, que dice 1 left M. La M significa mono, por lo cual si solo conecto una señal aquí, se maneja como dual mono y se puede entonces manejar en los dos canales. Si solo quiero la señal en un canal, lo tengo que conectar aquí abajo. Y aquí ven que solo suena a la derecha. Entonces se manejan señales monofónicas, que casi siempre es el caso en ese tipo de sintetizadores, conéctenlo a la primera salida. Ok, entonces tenemos ahora aquí la salida de audio, aquí el control de volumen y aquí el indicador de volumen, que ayudará a evitar algún tipo de distorsiones. Okay. Voltage, Klasse 1. 01 Conexiones de audio. Okay, continuamos. Tenemos aquí entonces el oscilador que proporciona una señal y para aplicaciones musicales vamos a querer que esta señal sea melódica y eso significa que tiene que responder a diferentes alturas. Para resolver eso usamos el concepto de CV Gate y para mostrarles esto de una forma más memorable voy a crear aquí una pequeña secuencia de cuatro notas. Uno, dos, tres y cuatro. Y esos ahora representan mis comandos MIDI, por lo cual, si le doy play, debería escuchar esas notas en su correspondiente altura, pero no va a ser el caso. Como notaron, no le sigue a la altura y eso tiene una muy simple razón. No estamos indicando al oscilador la altura porque falta la conexión. Aquí tenemos las fuentes de voltajes de control, eso es evidentemente virtual. Y aquí en pitch sale la altura de las notas. Entonces conecto pitch con pitch, aquí pitch CV, y ya debería sonar aún de forma continua como lo está haciendo todo el tiempo, pero con diferentes alturas. Thank you.
Como pueden ver, si paro el secuenciador, el sonido sigue sonando porque el oscilador sigue emitiendo la misma frecuencia, la última frecuencia cuya información ha recibido. Entonces, hasta que no le ponga aquí otro módulo atrás, el sonido no va a apagarse. Entonces, con pitch, como pueden ver, aquí hay un punto amarillo que va indicando que hay flujo de información. Con pitch defino la altura, pero todavía no defino volumen y por eso tenemos volumen continuo. Lo cual nos lleva entonces a la siguiente situación. Necesitamos algún control de volumen. Y para controlar volumen usamos lo que conocemos como un amplificador. Entonces aquí tenemos un amplificador. Voy a dejar un poco de espacio. Y ahora voy a pasar la señal por ese ampli. Entonces aquí arriba dice input. Entonces aquí están las salidas de las diferentes formas de onda. Y aquí está la entrada. Entonces pasa ahora por el amplificador. Y aquí ahora está la salida y como pueden ver, esa salida está en estéreo. De todas formas, si la conecto nada más al left, va a hacerse dual mono. Ahora tengo aquí un control de volumen. Y para mi sorpresa, no suena. ¿Por qué? Pues porque está esperando un voltaje de control que no está recibiendo. Y entonces este voltaje de control se multiplica con la ganancia y como este voltaje de control es cero, el resultado es cero. Entonces, así de fácil no lo podemos resolver. Yo necesito al menos un voltaje directo que se conecte aquí. Ahora vamos a ver si encuentro un módulo así. Value, random values, a ver, voltage, es un voltmeter, eso no me sirve, constant, a ver, ¿qué es eso? Es totalmente lo mismo. Entonces eliminamos eso. A ver qué tenemos aquí. Llegó la basura mientras. Siempre hay algún tipo de escándalo afuera. A ver. No, pues no hay una fuente de voltaje directo aquí. Eso es un poco impráctico para lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Educación. A ver, veamos qué hacen esos botones. También activan solo salidas. No me sirve. Pero miren, puedo usar el gate, claro. Ya me puse a buscar aquí algún elemento que me podría proporcionar voltaje directo para que tengamos algo aquí. Y de hecho no lo tenemos. Pero lo que sí puedo hacer es usar alguno de estos salidas que tengo aquí arriba. Estoy esperando que termine la basura, ¿eh?
Okay. Entonces me lo voy a hacer muy fácil y usaré el voltaje directo que sale del gate cada vez que tocamos una tecla. Y eso. Entonces ahora que reproduzco aquí las notas. Ven que sí puedo controlar aquí el volumen. Y ya tengo volumen en mínimo. Y así en máximo. Entonces, el amplificador tiene aquí una entrada de un voltaje de control que tiene que tener forzosamente una señal, un voltaje, porque sin este voltaje no existe tal amplificación y entonces no habrá sonido. Haber conectado el gate no es la forma más común de hacerlo, pero es una forma que funciona en ese contexto. Y de hecho, de esta forma ya podríamos ahora reproducir esa melodía. Y ahora acabamos de notar otra cosa. Lo que nos proporciona el gate no es un voltaje continuo. Mientras no está parado, porque ahora está parado el secuenciador y tenemos un sonido, pero si reproduzco, lo único que voy a escuchar es un corto clic, lo cual indica que de hecho la señal de gate no es correctamente programado aquí, porque gate significa que tengamos voltaje continuamente a lo largo de cada una de las notas. Lo que tenemos aquí es más bien un trigger y eso significa que esta salida de trigger probablemente me dará el mismo resultado. Entonces vamos a escuchar esos clics rápido. Entonces, esto no está bien. Y ahora podemos observar que el trigger sí me da un voltaje continuo por nota. Entonces, de hecho, están mal etiquetados porque están de revés. Entonces, ojo. Lo que normalmente es CV Gate, aquí es CV Trigger. Ojo con esto. Aunque en la mayoría de los casos lo del Gate les va a funcionar, la diferencia entre Gate y Trigger es que Trigger solo suele mandar un impulso corto al tocar una tecla para disparar un sonido, mientras el Gate suele disparar el sonido por todo el tiempo que la tecla es tocada. Es efectivamente, esos dos conectores están de revés. Tengan cuidado con eso. Entonces, si el sintetizador se comporta de una forma medio rara, pueden siempre tratar de cambiar gate por trigger. Voy a hacer una pequeña gráfica para mostrarles de forma visual cómo suele funcionar gate y trigger para que lo tengan un poco más claro. Ok, vamos a parar esto y vamos a abrir esto. Va a ser un dibujo muy sencillo. Ese es el primero. Vamos a hacer esta letra un poco más grande. Y vamos a hacer un segundo dibujo.
che se verrà leggermente differente. Okay. Líneas esquinadas. Es la primera vez que lo uso. Okay, continuamos. Aquí hay una pequeña gráfica que les visualizará un poco la diferencia entre gate y trigger. Recuerden que en el voltage modular aparentemente está de revés. Entonces, eso aplica especialmente para sintetizadores análogos. O para cuando trabajan con Reason, que también se basa en el sistema CV Gate. Al tocar un not-on en el gate, se genera un voltaje que comúnmente son 5 voltios. Y este voltaje se mantiene todo el tiempo que la nota se está tocando. Ahora es la aspiradora. Entonces tengo yo una señal de gate, o sea, un voltaje de gate, para toda la duración que la nota es tocada. Entonces el gate sirve perfectamente para prender y apagar, porque básicamente tenemos solo 0 voltios y un voltaje positivo, y al soltar la tecla regresa a 0 voltios y apaga lo que se tiene que apagar. A diferencia, el trigger tiene un impulso de una duración definida que podemos ver aquí. Eso puede ser un impulso de milisegundos, de cientos de milisegundos. Eso se puede configurar probablemente en alguna parte interna del sintetizador, pero, y esa es la parte importante, este impulso solo dura ese tiempo y después regresa a 0 voltios. Entonces, la diferencia es que aquí puedo seguir manteniendo apretada la tecla. De todas formas, el voltaje estará en cero. ¿Dónde está la diferencia en la aplicación? La diferencia es que si yo quiero, por ejemplo, activar un envolvente, necesito en teoría solo un trigger. El detalle es que dependiendo cómo funciona el envolvente, si ya no hay impulso, puede que el envolvente siga corriendo o para. Porque si ya no recibo voltaje, puede ser que dice, ok, ya no están tocando la tecla, entonces paramos. Aquí, con el gate, se recorre el envolvente para todo el tiempo que la tecla está ocupada. Entonces, para cuestiones donde queremos disparar nada más un sonido corto, el trigger es perfecto.
Donde quiero usar envolventes, uso mejor un gate. También si quiero notas largas, uso un gate y no un trigger. Entonces, esa es básicamente la diferencia. La van a encontrar también en ciertos sintetizadores modulares. Y recuerden que gate es normalmente para la duración de la nota y trigger es nada más un impulso corto. Pero aquí en voltage modular lo tenemos interesantemente de revés. Ok, regresamos al plugin. Entonces aquí ven que usé ahora el trigger y entonces para la duración de las notas tengo sonido. Aquí a cambio, gate, que debería estar continuo, es solo un impulso y este impulso se puede escuchar. Entonces, esa es la diferencia entre gate y trigger. Para fines de disparar un sonido, vamos a usar entonces de preferencia posiblemente el trigger, aunque estaré probando ambos conectores alternativamente. Ok, nombramos un video. Gate y trigger. Ok, listo. Vamos con el siguiente. En la versión que descargamos, ¿a poco? Entonces necesito actualizar esa versión, creo. Gracias por el dato. Entonces déjeme ver la cuestión de la actualización. Y a ver cómo, dónde lo, porque no es la última versión, eso sí sé con exactitud. Porque lo descargué hace tiempo y no lo actualicé. A ver, ¿dónde? ¿Cómo actualizo el Pinch Plugin? Ok, vamos a guardar esto. Save. Voltage. Vamos a cerrar esto. Gracias por el dato, Aranza. Vamos a corregirlo. Pues aquí sí me dice que es la versión 2.0.30. ¿En la versión que tienen ustedes está de revés? Eso fue una pregunta. Esperaba que alguien me contestara. Que dice trigger donde dice gate y que dice gate donde dice trigger. A lo mejor igual tiene que ver con el botón de single y multi, no lo sé. A ver. ¿Dónde puedo actualizar? Try. Okay, parece que hay encontré. Retrieved your stuff. Qué simpático.
Voltage modular enter images. Ah, claro. Miren que me sale. Okay, aquí dice gate y trigger. Mostrar gráfica. Aquí también dice gate y trigger. No se me explica la diferencia. A ver este. Gate y trigger. A ver qué me cuentan. Mejor tengo que desinstalar el voltage modular y volverlo a instalar, porque yo había instalado el 2.17 y después se actualizó. Vamos a ver qué me dice Alejandro, porque a lo mejor esa parte salió mal y en este caso lo corregimos. Screenshot se puede hacer con la tecla imprimir en el teclado. Bueno, anyway, voy a hacer lo siguiente, lo voy a desinstalar y descargaré la última versión otra vez y ya. A ver, a ver, a ver, a ver, voltage modular, ahí está. Aquí dice 230, pero... Next. Ah, hay que cerrar Cubase. Okay, ya lo desinstalé. Y ahora me meto otra vez al audio de cerezas. Sign in. Y hay más módulos, qué bonito. My account. Library. Anda. Ahora sentemos. Aquí está. Details. Download version 230. A ver. No, sí tenía instalada la 230. A ver. Pues les aparece igual, lo cual me hace pensar que el asunto
sigue estando mal. Sí. Okay, pues ustedes lo tienen igual, pero su sonido es continuo, ¿verdad? Bueno, ya lo instalé, no, ya lo descargué, ahora lo instalo. Fuera. Será minimizar. Welcome. Yeah, welcome. Next. 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 Instalando, instalando. Sí, en teoría sí lo tengo que conectar al gate, Sergio. Eso es exactamente la parte que está confusa. Porque el gate se comporta como un trigger y el trigger se comporta como un gate. Y eso no debería ser así. Más vale que tengan una buena explicación. Ok, pues ya quedó instalado. Está igual de, como antes. Vamos a abrir Cubase y cargar el proyecto. Okay, Recent Projects, aquí estamos. Cerramos esto, movemos esto a la derecha. Okay. Okay. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Y lo vamos a hacer de forma educativa. Ya que existe cierta confusión entre el asunto de cómo funciona Gate y cómo funciona Trigger, vamos a hacer una cosa bastante sencilla pero metódica. Tenemos aquí el voltmeter. El voltmeter nos indica voltajes. Obviamente son voltajes virtuales. Entonces conectaré aquí el Gate. Y voy a cargar un segundo voltmeter y conectaré aquí el trigger. Al final lo podría haber conectado aquí, pero quería separar esos dos módulos lo más que se pudo. Entonces, vamos a ver cómo se comportan ahora esos valores. Y aquí vemos lo que es realmente desconcertante. Miren, aquí vemos que el voltmeter en gate sí me da 5 voltios de forma continua. Mientras aquí está tan corto el impulso que no muestra nada. Entonces, parece que haya sido un error de instalación. A lo mejor se quedó con la versión anterior, pero ahora sí está proporcionando un voltaje continuo, lo cual en el video anterior no hizo.
Entonces voy a reconstruir el sintetizador tal como lo tenía. Y ahora ven por qué tenemos aquí el voltmeter, porque esto nos va a ayudar a analizar. Es una muy buena herramienta para verificar ese tipo de cuestiones. Entonces vamos otra vez aquí a buscar el oscilador. Ahí está. Y conectamos un amplificador. Aquí está. Aquí conectamos el audio a la entrada. Aquí la salida del ampli a la salida del voltage. Ven que no hay audio. Ahora conectamos el gate. Y debería haber audio ahora cuando le doy play. Efectivamente, ahora sí está funcionando bien. Entonces fue un error de la instalación. Muy interesante detalle. Entonces, eso significa para mí que tengo que hacer esa chingadera otra vez. Ok. Entonces, déjenme ver con qué había terminado el primer video. Sí, gracias por el dato. No me habría dado cuenta y me hubiera preguntado qué fregado está pasando. Fue muy buena observación. Los felicito. Ok, entonces, ¿dónde están los videos? Video, mostrar grabaciones. Aquí está. No. Aquí está. Conexión está audio. Y veamos hasta dónde iba esto. Y aquí el indicador de volumen, que ayudará a evitar algún tipo de distorsiones. Aquí vamos a continuar. Muy bien, lo bonito es que es muy fácil reconstruirlo. Ok, entonces aquí. Excelente. Ok, continuamos. Ahora, en la configuración como lo tengo, el oscilador está generando una frecuencia constante. ¿Por qué? Porque no estamos indicándole cuál voltaje queremos y en su efecto cuál altura queremos. Entonces, si subo ahora el volumen, tengo un sonido. Y si reproduzco ahora la secuencia que tengo aquí arriba, no va a cambiar de altura y tampoco va a aprender o apagar las notas. Para hacer esto de aprender y apagar las notas un poco más visual, voy a recortar todas las notas a la mitad para que haya espacio. Y obviamente entre las notas no debería sonar. Pero verán que sí suena porque no tengo mecanismo para apagar las notas por el momento. Ok, ¿qué podemos hacer para controlar el volumen y para controlar la altura? Para la altura es sumamente simple. Aquí tenemos una salida en las CV sources, que son las fuentes de todo tipo de señales MIDI. Y aquí sale la altura, o sea, el número de tecla que estoy tocando, y lo puedo conectar directamente aquí. Entonces, la información MIDI aquí es básicamente convertida en un voltaje virtual, y de esta forma se respetará ahora la altura. Vamos a escucharlo.
Lo que probablemente notaron es que las notas no se callan entre notas cuando tengo silencios. Entonces, aunque aquí dice silencio, el sintetizador no lo hace. Entonces, lo de la altura está resuelto, no hay ningún problema, pero ¿cómo prendo y apago las notas? Para eso usamos normalmente un amplificador. Entonces, buscamos aquí el amplifier, aquí lo tengo. Con clic en Add lo puedo agregar, también lo puedo arrastrar, tal como prefieren. Y entonces, ahora la salida de audio se mueve a la salida del ampli. Entonces, desde aquí va a salir el audio. Y para controlar el volumen, necesito mandar obviamente la señal de audio a la entrada del amplificador. Ahora bien, vamos a escuchar si tenemos sonido. Está otra vez ese pinche vehículo de las. Se compran colchones. Okay. Como podemos observar, no tenemos sonido. ¿Por qué no tenemos sonido? Pues la respuesta está aquí. El gain estaba abajo. Entonces, como pueden ver, ahora tengo aquí un control de volumen que por el momento hace lo mismo como este, pero ahora funciona como un amplificador normal. Si quiero ahora modificar la duración de las notas, lo tengo que hacer por medio de un voltaje de control que puede ser en este caso, por ejemplo, el gate. Tenemos dos señales que se pueden usar para disparar notas. Uno es el gate y uno es el trigger. Y para eso tengo una bonita gráfica que se encuentra aquí. El gate funciona de tal forma que cuando tocamos una nota, el voltaje salta de 0 voltios al valor máximo. Eso depende del modelo de sintetizador. Pueden ser 5 voltios, pueden ser 12 voltios, 15 voltios. Entonces, aquí, una vez tocando la tecla, tengo el voltaje máximo y este voltaje máximo dura para todo el tiempo que la tecla se está tocando. Como pueden ver, una vez que suelto la tecla, aquí indicado con Not Off, regresa a 0 voltios. Entonces, el gate es perfecto para indicar la duración de una nota. No es apto para indicar la altura, pero para eso tenemos el voltaje de control de pitch. Por eso el sistema se llama CV Gate, porque tenemos el voltaje de control, el CV, para la altura y el gate para la duración de la nota. La otra señal es el trigger, y el trigger es un corto impulso. Aquí no importa cuánto tiempo estoy tocando la nota, solo habrá un corto impulso y después de este impulso tenemos 0 voltios. Entonces, aquí la duración siempre es la misma, es la duración del impulso, por lo cual no es apto para indicar la duración de alguna nota. De todas formas, ambas señales nos sirven para indicar cuándo se toca una tecla. Nada más que aquí solo disparamos por un momento, mientras aquí mantendremos todo el tiempo que la señal o la tecla se está tocando. Entonces, lo que necesitamos ahora es la señal de gate para indicar cuál es la duración de la nota. Entonces, vamos a regresar. Y aquí tengo el conector de gate. Paramos el secuenciador un momento y lo conecto aquí. Thank you.
Como pudieron notar, cada vez que hay un comando de una nota, el volumen aumenta, que indica que aquí se activa y se dispara una nota. Claro que he escuchado que debajo sigue sonando la misma nota en menor volumen, lo cual para mí no tiene buena explicación, pero al menos nos sirve para mostrar la funcionalidad del gate. Entonces aquí, como podemos ver, el gate solo está disponible cuando estamos tocando una nota. Y para hacer esto todavía más visual, vamos a usar un voltmeter y analizamos este voltaje de forma directa. Entonces aquí, con clic en un conector, cualquier conector, puedo abrir hasta seis conectores y puedo conectar otro cable. Entonces vamos a sacar otro gate aquí. Ven que está en cero. Y si le doy ahora en play, van a ver que saltará a 5 voltios y cuando termina la nota, regresará a cero. Ahí está, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Vamos a hacer esto un poco más lento para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a cambiar esto a 30 bits por minuto. Eso hará las notas y las pausas, obviamente, más largas. Entonces ahora veamos, 5 voltios y aquí se apagó. Y aquí se prende y aquí se apagó. Entonces, como pueden ver, ahora está funcionando de forma correcta el gate y nos proporciona voltaje solo para la duración de la nota. Vamos a hacer ahora la comparación con el trigger. Lo conectaré aquí. El trigger es un impulso de determinada duración. No sé cuántos milisegundos son. Dependiendo de la velocidad de este módulo, puede que nos muestre o no algún voltaje. Deberían activarse al mismo momento, pero el segundo, el trigger, debería regresarse más rápido a cero. Como pueden ver, ni siquiera tenemos actividad. Eso es porque el módulo es un poco lento, por lo cual no registra aquí realmente el trigger, que debe ser sumamente corto, probablemente unos microsegundos o milisegundos, y por eso no se visualiza. Recuerden que la pantalla tiene una frecuencia de 60 o 75 Hz. Entonces, si el impulso es más corto que un periodo, aquí nunca lo vamos a llegar a ver. Entonces, como pueden ver, trigger y gate no son nada lo mismo. Gate indica la duración, mientras trigger solo indica un pequeño impulso. Por eso el gate es para nosotros tan importante, porque lo podemos usar para definir la duración de la nota. Y vamos a completar ahora esta construcción con un envolvente, donde el conector gate va a revelar todo su potencial. Y me acabo de dar cuenta que no vieron el synth. Entonces, tengo que repetir una parte. Nada más déjenme nombrar rápido este medio video. La chinga. Ay, 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 ay. Ok, eso se va. Y eso va a ser parte 1. Final. Ya lo vi, amigo, ya lo vi. Gracias por llamar. Okay, entonces voy a continuar aquí. Ahora de regreso en nuestro sintetizador, puedo ahora mostrarles la duración de las notas. Y para que las notas se noten y más sus pausas, reduje el tiempo del proyecto de 120 a 30 bits por minuto, lo cual hará las notas muy largas
y las pausas igual. Entonces vamos a escuchar lo que va a pasar ahora con el gate conectado aquí. De veras. Así no puedo trabajar, chinga. Y luego vienen pinches chamacos en cubrebocas. Oh, recibí un depósito. A ver, ¿dónde está el mensaje del depósito? Ya se fue. Me lleva. Ok. Tercer intento. Ahora de regreso en el voltage modular, en el sintetizador, podrán observar que la duración de la nota es definida exactamente aquí. Entonces, mientras tengamos una línea gris aquí, tendremos también sonido, y cuando estamos en pausa, en silencio, no va a haber sonido. Entonces, como pueden ver, el sintetizador está parado y no hay sonido. Ahora le doy play, redujo el tempo de 120 a 30 bits por minuto para hacer las notas y las pausas bien largas. Entonces aquí les va. Y pausa. Y otra pausa. Entonces, como ahora pudieron observar, el gate proporcionó la indicación, hay nota, y cuando se acaba la nota, ya no hay voltaje, y entonces este voltaje es cero, y entonces no hay señal. Ojo. Otra vez estos. Es la cuarta vez que pasan por aquí. Disfruten. Pueden notar entonces que las notas se prenden y se apagan de forma completa. Esto funciona solo cuando el gain está abajo. Si subo el gain, tendré señal. Esos son dos circuitos básicamente separados en uno. Eso es básicamente el volumen general. Pero de hecho no lo vamos a ocupar cuando creamos sonidos de sintetizador. En este caso sí funciona como un amplificador de forma directa. Pero aquí, con la conexión de gate y la ganancia en menos infinitivo, puedo definir perfectamente la duración de las notas. Ok, entonces ya hemos visto para qué usar el voltaje, el CV, y para qué usar el gate. Vamos a llevar esto ahora un paso más allá y vamos a darle una contura de volumen al sonido. Parte 2. Aquí está.
Muy bien, ahora sí podemos. Ya vimos que con Gate podemos básicamente prender y apagar una nota. Lo que no podemos hacer es definir la duración de la nota más allá de inicio a fin. No podemos darle un ataque más largo, no podemos programar un sonido percusivo, salvo a que haga las notas muy cortas. Entonces, eso es el punto donde entra una herramienta sumamente práctica, que es el envolvente. El envolvente, o en inglés envelope, es una herramienta que nos permite, aquí lo tenemos, a definir una contura sobre tiempo. Entonces, tenemos aquí cuatro parámetros: attack, decay, sustain y release. El attack define cuánto tiempo pasa entre tocar una tecla y alcanzar el máximo. Vamos a visualizar esto y para eso vamos a conectarlo. Entonces ahora lo que va a controlar el volumen ya no será el gate, sino va a ser ese envolvente, por lo cual conecto el gate al envolvente. Aquí está, envelope generator. Y aquí tengo dos salidas. Esta salida me daría un voltaje negativo que no me serviría porque un volumen cero y con niveles negativos no me dará sonido. Y esto me dará un voltaje positivo y es exactamente lo que necesito. Entonces, vamos a ver. Como comenté, con attack puedo definir el tiempo entre se toca una nota y se alcanza el volumen máximo. Entonces vamos a hacer esto un poco más pequeño para poder ver también la secuencia. Y reproduzcamos esto. Como notan, hay un fade-in al inicio que se define por el attack. Voy a alargar este ataque ahora un poco. Si hago el ataque más corto, el fade-in va a ser más corto. Entonces el ataque es un parámetro de tiempo que indica el tiempo entre se toca una tecla y se alcanza el máximo. El segundo parámetro es el decay. El decay es lo opuesto al attack. Desde el máximo alcanzado, toma un tiempo para reducir el volumen. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ponerle aquí un fade out sobre esta nota. Y un fade in que ya viene del attack. Entonces el sonido va a empezar con fade in y terminar con fade out. Ahí se nota más el fade out. Ahí está. También. Ok, si quiero un sonido percusivo, entonces pongo el attack en mínimo. Aquí son 2 milisegundos. Y entonces alcanza tan rápido el volumen máximo que ni lo notamos. Y entonces solo vamos a escuchar el decay, que es básicamente el fade out. Y ahí tenemos un sonido bien percusivo. Si quiero este sonido más largo, simplemente alargo el tiempo de decay. Entonces, como pueden ver,
Ahora hemos mejorado la situación del gate, porque con el gate solo pude prender o apagar la nota, entonces solo había o máximo volumen o ningún volumen. Pero ahora con el envolvente puedo modificar el volumen sobre tiempo y por eso es una herramienta sumamente importante. El envolvente sigue recibiendo esa información del gate a lo largo de la nota, pero dentro del envolvente se decide y se define cuánto dura y cómo va a desarrollar el volumen. Ok, vamos a hacer este proyecto todavía más lento. 10 beats por minuto. Y voy a poner ahora un attack bien largo y un decay bien largo para que puedan distinguir ambas fases de sonido de forma simple. Ahí notamos súper bien un fade in y después el fade out. Aquí habrá la siguiente. Entonces, como pueden ver, attack y decay son parámetros de tiempo. Para el sustain, voy a hacer un video adicional porque tiene un papel un poco diferente. Nombrando video. Envelope Generator. Attack Decay. Okay. ¿Qué estoy haciendo, joder? Mientras los parámetros de attack y decay son parámetros de tiempo y el volumen de pico está predefinido, el sustain es un control de volumen. Entonces, vamos a observar rápido qué pasa aquí. Estamos en el mismo ejemplo del clip anterior. Vamos a tener un sonido con fade in y vamos a tener un sonido con fade out. Y al terminar el sonido, hay silencio. ¿Pero por qué hay silencio? Porque el fade out lleva a menos infinito y de hecho esta posición de menos infinito se define por medio de sustain. Entonces, mientras el sustain está abajo, el sonido termina con el decay. Ahí está. Estamos en sustain ahora, pero el sustain está en menos infinito. Y por eso no suena. Otra vez. Ok, ahora voy a agregar sustain y notarán que el sonido se mantiene un tiempo después. Y si bajo este sustain, notarán que se sigue manteniendo pero con menos volumen. Entonces, el decay sí es un fade out, pero no es un fade out hacia menos infinito, sino hacia el nivel de sustain. Y eso lo podemos usar entonces de forma creativa para crear sonidos percusivos o sonidos continuos. Si quiero un sonido percusivo, el sustain va en cero. Si quiero un sonido sostenido, puedo definir su nivel con este control. Entonces vamos a ver esto una vez más.
Observen los focos aquí que nos indican en qué fase de sonido estamos. Otra vez más. Eso de hecho es sumamente educativo. Entonces, aquí los diferentes focos indican cuando estamos en attack, en decay y en sustain. Solo para el release no nos mostró actividad. ¿Por qué? Porque el release está en menos en ceros, por lo cual no hay fase de release. ¿Qué es el release? El release es el tiempo que sigue sonando el sonido después de haber soltado la tecla. La duración de la nota, si se acuerdan con la gráfica, aquí la tenemos, corresponde a la duración del gate. Pero sobre este gate ahora puse básicamente un envolvente. Ok, entonces aquí tengo el attack. Aquí tengo un decay. Y aquí tengo un sustain. Y el release se activa cuando suelto la tecla. Entonces, attack, decay y sustain se reproducen mientras tocamos la tecla. El release cuando soltamos la tecla, después de haber soltado la tecla. Entonces voy a ayudar esto con unas pequeñas letras. Aquí A de attack. Ese sería el D de decay. Aquí, esta fase larga sería el sustain. Y el último elemento detrás, aquí, es el release. Y ya vemos por qué el envolvente se llama ADSR. Entonces, como ven, el release se activa al soltar la tecla y es básicamente como un fade-out con una determinada duración que podemos controlar efectivamente con el parámetro release. Entonces, vamos a hacer ahora algo muy sencillo. Vamos a poner attack y decay en mínimo para no escucharlo. Ponemos aquí el sustain y lo que van a observar ahora es que si tengo el envolvente así con puro sustain, tengo básicamente el mismo efecto como si tuviera un gate conectado. Como ven, al terminar la nota se apaga. Ahora voy a agregar release. Y este release entonces empezará aquí donde termina la nota. Ahí estaba el release. Vamos a hacerlo más largo. Entonces, ahora ya hemos conocido los cuatro elementos de un envolvente ADSR. El A de attack define la duración de fade-in entre tocar la nota y máximo volumen. Ese máximo volumen tiene un nombre, se suele llamar el pico, o en inglés, peak. Este máximo no se deja definir de forma directa, sino solo indirecta. Les voy a mostrar dónde. Después de haber pasado por el tiempo de attack, pasamos por la fase de decay.
que es el segundo fader. Y una vez que termina el decay, llegamos al sustain. Y una vez que terminó el sustain, por soltar la tecla, recuerden la gráfica, aquí, note off, al soltar la tecla empieza el release. Entonces, esos son los cuatro fases del envolvente y ahora vamos a hacer uso bueno de esto. Entonces aquí un fade-in largo, un fade-out largo, un sustain relativamente bajo y aquí un largo release. Y deberíamos poder ver ahora las cuatro zonas o las cuatro fases relativamente fácil. Ok, parece que el decay estuvo muy largo. Entonces vamos a darlo otra vez. Sigue estando un poco largo todavía. Casi no se distingue. Ahora está muy bien. Entonces, como pueden ver, con esas cuatro fases puedo definir ahora una cantidad de sonidos de diferentes características. Puedo tener un sonido continuo como colchón, como en este caso. Puedo tener sonidos percusivos con un attack en cero y un decay muy corto. Puedo tener incluso el efecto de un sonido que suena de revés. Y puedo incluso agregar un poco de reverb en forma de release a los sonidos percusivos. Como pueden ver, aquí el sustain se interpuso, por eso no tengo el release aquí notable. Entonces, en este ejemplo no lo puedo hacer, solo puedo cambiar la duración por medio de decay. Ok, entonces lo que tenemos hasta aquí es básicamente un órgano con un control de volumen. Para hacer un sintetizador completo nos falta un elemento que es el filtro que vamos a conocer a continuación. Ok, nombramos el video. Envelope generator sustain release completo. Ok, excelente. Vamos aquí a la gráfica. Y vamos a empezar. Cuando hablamos de un sintetizador subtractivo y el voltage modular en primera instancia es un sintetizador subtractivo,
Entonces necesitamos comúnmente tres elementos. Los que han trabajado con sintetizadores ya conocen eso. De todas formas, lo quería mencionar. El primer elemento, que he marcado en rojo, es un oscilador. Ese es el elemento que tenemos de color verde aquí en nuestro plugin. Aquí dice oscillator. Por el momento, nuestro sintetizador lleva directamente a un amplificador. Y de ahí sale básicamente a las bocinas y lo podemos escuchar. Entonces, por el momento, nuestro sintetizador, por más sencillo que es, parece virtualmente esto. Tiene un envolvente adicional que voy a poner aquí abajo. Ahora ese perro. Okay. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que no llame tanto la atención. Entonces aquí pongo envelope. Y este envolvente entonces controla el volumen del amplificador. Aquí está y lo voy a llenar de color gris. Eso tengo que editar gracias a mi perro. Entonces, 5, sintetizador simple completo. Y eso es una Y, no una Z. Entonces se activó el teclado alemán. Qué bonito. Parte 1. Ok, cambiamos a español. Gracias. Eso entonces lo voy a volver a hacer. Entonces aquí voy a poner ahora un envolvente que controlará el volumen, o sea, el amplificador, por lo cual voy a poner aquí esta conexión. Hago el envolvente un poco más pequeño para que no llame tanto la atención. Y eso es lo que tenemos por el momento. Tenemos un oscilador con un amplificador cuyo volumen es controlado por un envolvente. Ahora bien, para un sintetizador subtractivo nos falta un elemento crucial que es decisivo para la calidad sonora de este instrumento. Y este elemento se llama el filtro. La síntesis subtractiva se llama así porque sustraemos armónicos de un sonido. Bueno, de hecho, frecuencias, no armónicos, porque un sonido puede contener armónicos tal como no armónicos. Entonces, vamos a interponer aquí el segundo módulo que va a ser el filtro. Entonces, lo llenamos aquí amarillo, pongo filter y aquí lo conectamos a amplificador. Ahora bien, ¿por qué pongo el filtro en medio y no al final? Resulta que si hacemos la conexión tal como la tenemos aquí, que interponemos el filtro, tengo mayor posibilidades de diseñar diferentes sonidos. Por supuesto, podría poner el filtro después del ampli. Pero si quiero modificar el filtro sobre tiempo con un envolvente, por ejemplo, entonces puede ser que el sonido ya haya terminado por el amplificador y que entonces el envolvente de filtro ni siquiera tiene efecto. Entonces, por lo regular, los sintetizadores están construidos de esta forma, que tienen primero un oscilador. Los osciladores análogos se controlaron por
voltajes, por lo cual se llamaban voltage controlled oscillators. Después pasan por filtros que también se controlaron por voltajes y que solían ser filtros análogos, entonces un voltage controlled filter. Y finalmente llegamos a un amplificador también controlado por voltaje. Esos son los tres elementos de un simple sintetizador subtractivo. Estoy ignorando intencionalmente el envolvente. Por lo regular lo van a ver con esos tres elementos. Ahora, completamos nuestro sintetizador insertando el filtro entre oscilador y amplificador. Entonces aquí vamos a Cubase. Este envelope generator lo pongo un poco más a la derecha para que no llame tanto la atención. Aquí está el amplificador. Y entre los dos voy a poner ahora el filtro. Entonces pongo aquí arriba filter. Y como pueden ver, me sale una cantidad de diferentes filtros, como el filter de base. Eso va a ser parte 2. Editar final. Okay, aquí vamos. Okay, y regresamos desde aquí. Entonces, regresando a nuestro sintetizador, voy a recorrer ahora el envolvente un poco para que no nos distraiga y muevo el amplificador para crear espacio para un filtro en medio. Si pongo aquí arriba la palabra filter o solo unas tantas letras, me van a salir ciertos filtros. ¿Cuáles filtros salen? Eso depende del paquete de voltage modular que tienen. El filtro que definitivamente va a estar es este filtro aquí en amarillo. Y como lo quiero aquí en medio, no le voy a poner add, sino lo voy a arrastrar. Este filtro es un filtro multimode. Significa que tiene salida para low pass, band pass y high pass. Entonces puedo usar los tres filtros simultáneamente, cosa que normalmente no haría. Por lo regular en los sintetizadores subtractivos usamos un low pass, entonces esta salida es la que nos interesa. Ahora bien, recordemos que según gráfica el oscilador entra el filtro. Entonces tengo que cambiar un poco el cableo. Vamos a quitar este cable y ahora mandaré el oscilador al audio in del filtro. Aquí está. Este representa mi audio out. Y lo mando al amplificador. Ahora sí tengo interpuesto el filtro y puedo ahora quitar frecuencias de mi sonido. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner aquí un sonido medio continuo. Y vamos a resetear el envolvente con full sustain para escuchar el sonido de forma continua. Y ahora voy a usar el filtro y lo que vamos a poder observar es que el sonido pierde agudos. Esto, de hecho, lo podemos visualizar maravillosamente con un plugin de Cubase que se llama Supervision, donde podemos ver también la respuesta de frecuencias. Nada más hay que configurarlo. Entonces, Spectral Domain, Spectrum Intensity, y aquí ya lo podemos ver. Entonces,
encogemos esa ventana un poco. Abrimos el plugin. Y ahora podrán ver cómo se eliminan las frecuencias aquí en el analizador de frecuencias. Como ven, deja pasar las frecuencias de la izquierda, que son los graves, y corta las frecuencias de la derecha, que son los agudos. Si uso un high pass, va a pasar evidentemente lo mismo, nada más con las frecuencias agudas. Entonces aquí dejará pasar frecuencias agudas y eliminará frecuencias graves. Finalmente nos queda un bandpass, que es una combinación de low pass y high pass, y debería dejar pasar solo una banda de frecuencias, y esa banda la definimos con el cutoff. Ahora voy a hacer un pequeño truco y voy a aumentar la resonancia porque eso hará esa banda más delgada y se pronunciará más. Entonces, como pueden ver, tenemos los tres tipos de filtro aquí disponibles. Ahora bien, ¿qué tiene esto de la resonancia? ¿Qué es y para qué está bueno? Resulta que la resonancia es un parámetro muy sencillo, pero muy importante, porque nos proporciona la posibilidad de crear un feedback dentro del filtro. Literalmente significa que la salida del filtro regresa a su propia entrada. Y el grado del feedback lo definimos aquí. Entonces, en su efecto, si aumento la resonancia a máximo, este filtro puede sonar por sí mismo y generar un chiflido en la frecuencia que definimos en el cutoff. Eso es porque es como un feedback. Entonces, es virtualmente como si estuviera poniendo un micrófono frente a la bocina. Entonces, con suficiente volumen se generará un sonido estable. Aquí está la frecuencia de resonancia. Esa es la frecuencia de feedback en 3.6 kHz. Entonces, la resonancia en algunos sintetizadores se llama feedback, en otros sintetizadores lo llaman emphasis, pero lo que realmente lo hace importante es que nos da el carácter de los filtros típicos de sintetizador. Eso se vuelve todavía más marcado en frecuencias graves. Y aquí pueden ver perfectamente la bolita que se queda marcada como resonancia.
aquí ahora congelé la imagen y aquí está nuestra resonancia. Y ahora la resonancia está exactamente aquí. Entonces, la resonancia es tan importante porque agrega este carácter electrónico al fetro. Un fetro sin resonancia, la verdad, no tiene chiste. Aún así, ha habido sintetizadores que tuvieron fetros sin resonancia. Eso fue especialmente en la época de transición entre sintetizadores análogos y digitales, porque la resonancia implica un feedback, y un feedback en la programación es una tarea bastante difícil de alcanzar. Entonces, entre los sintetizadores que no tenían resonancia en su fetro, encontrarán el WaveStation de Korg, que es un sintetizador muy poderoso, pero su fetro fue su punto débil. Ahora existe este sintetizador también como plugin, y claro que ahora también tiene un fetro de resonancia. Entonces, aquí tenemos el fetro, aquí el oscilador, aquí el ampli. Entonces, tenemos la clásica configuración de oscillator, filter, amplifier. Y lo que vemos aquí ahora es un sintetizador sencillo que nos proporciona una forma de onda de diente de sierra y la manda al fetro, donde lo podemos procesar y después lo manda a la salida. Ya despertó a ese puto perro otra vez. Ok, y nos quedan como 2 minutos. Entonces los aprovecharé para mostrarles un elementillo más con el cual pueden trabajar. ¡Calla al perro, chinga! Ok. Aquí va. No le voy a desear nada malo, porque me gustan los animales. Ok, aquí les va. Ya podemos crear una cantidad de variaciones sonoras con el filtro que tenemos aquí, pero no estamos haciendo uso de las diferentes formas de onda. Entonces, lo que podría hacer es conectar aquí a un diente a un rectangular o aquí a un triangular. Como mencioné, esta forma de onda se llama rampa y suena idéntica al diente de sierra. El rectangular tiene su propio carácter y el triangular también. El senoidal no tiene armónicos y no es tan interesante. Para poder aprovechar de las 3 señales, lo que puedo hacer es introducir una mezcladora, un mixer. Entonces, eso ya es como ingeniería de audio sencilla. Aquí tenemos un console mixer que viene un poco exagerado. Tenemos una cantidad de otros. Vamos a usar el 6-input mixer. Y a partir de aquí es muy sencillo. Entonces, en el primer input pongo ahora el diente de sierra. En el segundo input pongo el rectangular. En el tercero el triangular. Y por supuesto tengo aquí una salida de audio que va al filtro. Entonces ahora puedo mezclar aquí las diferentes formas de onda. Vamos a escucharlo con el filtro abierto.
aquí en este display pueden ver que tenemos un diente de sierra. Lamentablemente no logro hacer la imagen estable. Esa es una pequeña desventaja. Ahora vamos a ver rectangular. Y ahora el triangular. Entonces ahora tengo aquí las tres entradas ocupadas y puedo hacer mezclas de esas tres formas de onda. Y finalmente puedo aplicar, por supuesto, el filtro y quitar frecuencias, en este caso agudos, de esta señal. Por alguna estúpida razón, esto no se descongeló. Ahora sí, qué terco. Aquí vimos entonces cómo elimina las frecuencias. Y aquí a la derecha deberíamos poder ver la forma de onda, donde no se marca tanto el cambio de forma de onda, al menos no al principio, pero sí se puede ver. Lo que acabo de construir aquí es básicamente un sintetizador tipo Roland 160 o SH-101. Tenemos diferentes formas de onda, tenemos un filtro low pass y tenemos un envolvente, aquí está, que controla volumen. Pero que, si así lo quisiera, también podría controlar el filtro. En este caso, podría usar una salida más y rotearlo aquí al Frequency Mode. Y entonces, eso es bastante cerca al sintetizador SH-101. La única cosa que le faltaría sería un suboscilador. El suboscilador es un oscilador rectangular que corre a una octava más abajo, y la forma más sencilla sería básicamente poner otro oscilador y afinarlo una octava más abajo. Entonces vamos a hacer exactamente esto. Aquí está el oscilador, lo voy a poner aquí abajo y voy a hacer uso de rectangular y lo pongo en la entrada número 4. Y aquí, ojo, 16 pies de octava y aquí pongo 32. Entonces eso sería mi suboscilador. Lo único que ahora me gustaría sería poder etiquetar los diferentes volúmenes para no solo escuchar, sino también para poder ver qué señal estoy modificando. Entonces vamos a crear rápido un sonido aquí con rectangular. Ahora con suboscilador.
con un poco de diente de sierra. Y triangular. Notamos que la señal ya distorsionó aquí. Y lo único, ahora sí, lo único que falta es ruido, noise generator, ruido blanco, y aquí va la quinta entrada. Y listo está nuestra reconstrucción de Roland SH-101. Nada más le falta el arpeggiator, que de hecho también tenemos, pero eso lo vamos a ver un poco después. Y con eso podemos considerar terminado este asunto. Aquí me pueden ver para que me saluden. Para que no piensen que está grabado todo. Entonces nombro rápido el video. Reconstruir SH-101. Okay. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿dónde está el Face? Facebook. En algún momento debo haber cerrado el Facebook. Como dijo que se llamaba el sintetizador que reconstruyó, no te preocupes, estoy preparado para esta situación. Ok. Dame un segundo. Ok. Tamales. Ahí está. Ay, qué chiquito. Que el plugin realmente es chiquito, pero a ver.
No, man. Ah, miren, salió una imagen más grande, qué bonito. Ok, aquí les va. Hacemos un pequeño fideíto al respecto. A continuación vamos a reconstruir un pequeño sintetizador de Roland que se construyó en los fines de 70, inicios de 80, que se llama el Roland SH-101. Este sintetizador existió en diferentes colores y tenía como particularidad dos cosas. Uno, tenía un lever, una palanca que se podía conectar al lado. Aquí se puede ver en esta imagen. Eso estaba pensado para que lo usaban de forma portátil en vivo. Entonces, aquí pueden incluso ver dónde se conectaba el cinturón. Aquí está. Entonces, aquí lo podían colgar sobre sus hombros, aquí podían aplicar modulación, como bien se conectaba aquí, y aquí está el sintetizador. Este sintetizador después fue reconstruido por la compañía TAL y salió el TAL Baseline, que uso mucho en clases de síntesis porque es muy ligera con el CPU y tiene todas las funciones relevantes. Entonces aquí podemos ver que tiene, vamos a buscar blanco otra vez porque estaba más legible. A ver. Ahí está. Como ven, aquí tenemos una onda de pulso o rectangular, un diente de sierra y es su oscilador. Entonces el triangular no lo tendría que conectar. Y aquí tengo una fuente de ruido, el noise. Y todo eso se mezcla aquí, por eso se llama Source Mixer. Todas esas formas de onda se basan en un oscilador, por lo cual es un sintetizador de un oscilador. Y las tres formas de onda tienen exactamente la misma altura. Es entonces como un oscilador multifuncional con múltiples formas de onda. Entonces, aquí tengo el rectangular, el diente de sierra, y aquí el suboscilador, que es una onda rectangular, una octava más baja, y la señal después es llevada al filtro que tenemos aquí. Y como vemos, aquí tenemos el envelope. Y este envelope lo conectaremos al filtro, por lo cual el envolvente del sintetizador que tenemos aquí podrá controlar la frecuencia de corte del filtro. Con este switch puedo decidir si quiero usar el envolvente o la señal gate para prender y apagar las notas. Entonces el envolvente es compartido para volumen, si así lo deseo. Y para el filtro. Falta solamente el LFO, lo tenemos aquí, aquí lo llaman modulator, y el LFO puede aplicar aquí un vibrato sobre el oscillator y puede modificar también el filtro de forma rítmica. Todo eso lo vamos a reconstruir entonces en nuestro modelo del SH 101 de Roland. Okay.
Entonces, ya tenemos esto también. Y aquí me faltó algo. Cortar créditos finales. Parte 1. ¿Por qué me faltó lo del vibrato y del LFO? Ok. Muy bien. Entonces aquí continúo rápido. Si ustedes si tienen que desconectar, desconectense, no hay problema. Yo simplemente ahora agregaré lo que faltó en el que hay en el SH101 que aquí faltaba. Ya tenemos entonces conectado oscilador y suboscilador. Ya vimos que la onda triangular no va, entonces la desconecto. Conectaré entonces en su lugar aquí el suboscilador en el 3 y el ruido en el 4, por lo cual esos dos ya los puedo reducir. Entonces tengo aquí mis cuatro fuentes. Aquí tenemos el filtro y ya hicimos la conexión del envolvente al filtro también. Aquí dice Frequency Modulation, entonces vamos a abrirlo un poquito. Y ya tenemos entonces el envolvente aplicado a volumen y al filtro. Lo único que ahora nos falta es el LFO. Y para eso tenemos uno muy sencillo aquí, que es el mini LFO. Lo voy a poner aquí abajo. Y aquí tengo un triangular o un rectangular. Puedo usarlos alternativamente. Conectaré nada más el triangular. Y si lo conecto ahora aquí al Frequency Mode, puedo aplicar un vibrato. Aquí tengo entonces el vibrato aplicado por el LFO y también el LFO está ruteado al filtro. Afortunadamente tengo aquí una segunda entrada, entonces también puedo conectar aquí un segundo cable y controlar con el LFO también el filtro. Y con eso hemos logrado una bastante fiel reconstrucción de nuestro Roland SH101. Faltan detallitos pequeños como por ejemplo el control del pulse width. De hecho podemos controlarlo de dos formas. Aquí con el LFO y también aquí con el envolvente. Como ven, puedo conectar dos señales. Y entonces ahora sí está completo nuestro Roland SH101. Por lo cual, así tal cual lo voy a guardar aquí. Save. User Presets. Y lo voy a poner una nueva categoría. Synth Reconstructions. Y aquí voy a poner Roland SH101. Ok, listo nuestro sintetizador. Y
A continuación, vamos a ir ampliando nuestro modelo de sintetizador por más módulos y hacerlo un poquito más versátil. Y ahora sí se acabó. Ok, ¿alguna pregunta? Mientras nombro este video. Ok, muy bien. Muchas gracias por haberme dado esos 15 minutos adicionales. Les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho, mantengan sana distancia y algo me dice que vamos a hacer algún tipo de tarea donde les voy a pedir que reconstruyan un sintetizador de verdad en este, ¿cómo se llama? Sync modular, voltage modular. Nada más déjenme ver cuál sería. Y o todavía mejor, cada uno puede reconstruir uno individual. Déjenme planearlo bien cuáles serían. Cuídense mucho, quédense sanos y nos vemos en una semana. Hasta pronto. Bye bye, fin de la transmisión.